El desarrollo y el empuje económico están de la mano. Son proyectos que están logrando que Nicaragua continúe escalando en la fila y manteniéndose como el país con las mejores carreteras de Centroamérica y la quinta nación con la infraestructura vial de mayor calidad en la región de Latinoamérica. Antes no había buena carretera y ahora hay acceso a todas partes, todos los municipios, ciudades. Se han construido nuevas carreteras de todo tiempo, con sus puentes, sus alcantarillas, sus cunetas, todo lo que significa tener infraestructura sostenible por mucho tiempo. Estelí es uno de los puntos más importantes para el comercio en el país, porque se une el occidente con el norte. El proyecto de 22 kilómetros de carretera adoquinada entre el municipio de Pueblo Nuevo y San Juan del Imay ya dio inicio. Nosotros venimos a Pueblo Nuevo, venimos del Sauce y más cerca. Y es un buen proyecto que están haciendo. Y nos alegramos, ¿verdad?, porque estén componiendo este camino. Es una bendición de Dios, también ayuda de nuestro gobierno, ¿verdad? Pero estoy viendo de que el Frente Sandinista se ha puesto las pilas con todos nosotros y todo respeto, porque está haciendo adelante. Esta obra permitirá el acceso más rápido y seguro para 35 centros escolares, 2 hospitales y 21 unidades de salud con los que cuentan ambos municipios. El tiempo de antes era una carretera que se del Espino a la parte de Seba o algo así, ya están llegando a Chinandega sobre esta ruta. La prioridad del presidente de la República es que las familias puedan trabajar con tranquilidad y que sean también promotores para garantizar plazas de empleos. Hemos aventajado a otros países centroamericanos ya. Por ejemplo, cobertura eléctrica nosotros tenemos, en el caso del departamento de Estelí, casi el 100%, y a nivel nacional tenemos el 99.4%. Las autoridades tienen previsto finalizar el proyecto en 18 meses. El personal no se detiene en ningún momento y las maquinarias trabajan a todo vapor, abriendo camino a un futuro lleno de oportunidades. En Estelí, con imágenes de André Romero, les informó Jairo Leiva.